Bueno, ustedes saben que Silvina Luna tiene un grupo muy cerrado de amigos, que está también integrado por su hermano, que son los que comparten las últimas noticias y no quieren que nadie más ingrese en este círculo cerrado de 6 personas. Es por eso que en los últimos minutos nos comunicamos con alguno de estos integrantes y nos han hecho llegar una noticia que quizás cambia todo lo que veníamos hablando de Silvina Luna, y es que finalmente está sin respirador, está consciente, y ellos, según les informaron los médicos, esto es una leve mejoría. No quieren tampoco esperanzarse, saben que esto ya pasó. Claro. Ustedes saben que la semana pasada estuvo ella bien y de un día para el otro volvieron a colocarle el respirador. Natural también en este tipo de diagnósticos. Claro, ¿no? Piden reserva, pero también querían compartir con nosotros, con A la Tarde, que hay una leve mejoría de Silvina Luna, que no está más con el respirador. Esto es una gran noticia. Creo que es la noticia de último momento que todos estábamos esperando. Sí, totalmente. Yo igual estoy hablando ahora con Fernando Burlando. Sí. Estoy en diálogo directo con él y lo que me dice el abogado Burlando es lo siguiente. Hoy está puesta la energía en la esperanza, en la oración. Todavía son horas críticas. Más allá de esta situación, sabemos que hay recaídas y puede ir y venir la salud de Silvina Luna. Por eso ellos pedían, como decían, bueno, esta es la situación de este momento, de este día, en esta tarde. Digo, vale aclarar que no hay traqueotomía, eso también es muy importante, porque hace un ratito también nomás se decía que había una situación, una posible traqueotomía. Sí, sí, sí. Bueno, no, me negaron completamente lo de la traqueotomía, pero sí piden que por favor sigan rezando, que ellos sienten que eso está mejorando también la situación de ellos. Es un minuto a minuto, hay mejorías y desmejorías y así todo el tiempo. La realidad es que está con ánimo de querer expresarse con las personas que ingresan a verla a la sala de terapia intensiva. Obviamente tiene un poco lastimada todo lo que tiene que ver con la garganta, las cuerdas vocales y demás. Y lo primero que hacen los médicos y las enfermeras es darte un papel, una pizarra para que anote, y de esa manera se va comunicando, o con señas también lo hace, con las personas que van ingresando para verla. Ella está en una mezcla de angustia y emoción, ¿no? Porque vos te... Imagínate que si bien no estaba del todo sedada, te despertás de golpe y te encontrás con... No sabés qué te pasó durante todo este tiempo. Entonces, eso también implica una angustia importante, y lo que están evaluando la gente de allí, del Hospital Italiano, es ver si ponen un psicólogo también a disposición como para que la contengan también a Silvina Luna, porque, repito, estar en terapia intensiva desde el 13 del mes pasado es mucho tiempo. Estás sola todo el tiempo, las personas ingresan en los horarios de visita únicamente, y eso implica toda una movilización. Ahora, lo que es querer vivir, ¿no? Porque en general, en términos médicos, una persona no puede estar tanto tiempo con respirador. Claro. Es muy peligroso. Por eso intentar sacarlo cada rato. Claro, y por eso se evaluaba la posibilidad de que le hagan una traqueotomía. En realidad, eso no es que se agrava la situación, sino que es un recurso médico después de tantos días de estar intubada. Ahora, me pongo a pensar, ahora en esta leve mejoría, digo, ¿qué necesidad de vivir que tiene, no? Pero bueno, claro, es una chica esa, joven. Y de tratar de mejorar en estas pequeñas cosas. Pero hay que tener cuidado, como dice Cori, esto es un minuto a minuto, puede ir y venir. El parte de ella que hoy trascendía por la mañana indicaba que tiene fallas multiorgánicas, y eso realmente es una situación grave. Y si le siguen repitiendo tomografías, para saber si esa bacteria que tenía no va al cerebro. Porque lo que más preocupa también es lo que puede pasar con las facultades mentales, la salud mental. Mm. Y esa es una situación crítica que todavía se está por analizar. Ezequiel Luna, que es el hermano de Silvina, también lo que está pidiendo es que haya mucho cuidado con la información que sale a la luz por parte de los propios amigos de Silvina. Esto lo digo porque Gustavo Conti hizo un posteo en sus redes sociales que, más allá de gustar, generó dudas. Claro. ¿Por qué? Porque a veces un posteo en una red social es muy masivo, y al mismo tiempo hay muchos familiares de Silvina que están minuto a minuto con ella, y lo que quieren también es mantener la tranquilidad, ¿no? Sí. Y esto es algo que puede generar complicaciones. Porque, o sea, no se puede negar, Gustavo Conti es amigo de Silvina Luna, y seguramente, como esa amistad existe, debe estar constantemente hablando con Ezequiel y con otras de las chicas que están ahí en el hospital, en la clínica. Pero la realidad es que ellos quieren mantenerse lo más alejado de los medios posible. De hecho, lograron durante 15 días
que los medios no supiéramos que Silvina Luna estaba internada. Lo lograron. Lo claro, lograron. Claro, entonces, este ellos tiempo. Querían seguir en esa corriente. Ahora, ¿hay bueno, por qué? ¿Hay sí, por porque qué? Como el estado de salud era tan delicado, iba y venía todo el tiempo, exacto, no querían exponerla. Y también ellos, no son ninguno de los que está ahí, salvo las Petardo, ¿viste? Las hermanas Rodríguez, sí, que son Victoria y Soledad, que además, ninguna de las dos sigue en los medios. Digamos, nadie tiene experiencia con los medios. Entonces, ninguno quería salir a hablar, a tener que dar entrevistas. Bueno, es una situación muy delicada para ellos. ¿Quién es Ezequiel Luna? Yo lo quiero presentar realmente como el ángel que está protegiendo a su hermana. ¿Por qué? Porque desde el día uno, él está acompañando a Silvina Luna. Se vino de Rosario, llegó a Buenos Aires. Él tiene como objetivo cuidar a su hermana, protegerla y al mismo tiempo preservar toda la información que sale a los medios. Está desde el primer día acompañándola y él también lo que fue una persona importante para decir, guarda que hay personas que salen a hablar y comunican mensajes que no son. Esto pasó con una reconocida persona que se presentó como amiga de Silvina, que después ella aclaró que no era amiga, que estaba compartiendo horas de situaciones que tienen que ver con un marido que tiene internado, Silvia, ¿no? Lo sí, estamos recordando. Sí. Entonces, lo que busca Ezequiel es que la información que salga desde el italiano sea información ¿y el rol? Real. Sí. Igual Silvia Freire, cada vez que habló con nosotros... Pero no le gustó a Ezequiel, ¿eh? Ya comprendo que no le haya gustado porque están en un momento, esa familia, los amigos de Silvina, están erizados, están pendientes, están angustiados. Lógicamente, nosotros no somos amigos de Silvina Luna y sin embargo los acompañamos en este sentimiento de tanta preocupación, porque es una chica muy querida en el medio artístico. Pero Silvia Freire, cada vez que habló con nosotros, habló desde un lugar tan amoroso. Tal vez dijo alguna cosa o tuvo alguna expresión que no le simpatizó a la familia, pero no creo de ninguna manera que haya habido mala intención. No sé, es mi sentimiento. Claro, uno entiende, ¿no? Diego, ¿cómo? Digo, uno entiende al hermano hipersensibilizado sí, claro con sí, este tema. La vida de Silvina, la verdad que hay que decirlo, pende de un hilo hoy, está en una situación absolutamente comprometida, le ponen el respirador, se lo sacan, muy débil, y el hermano es el único que está ahí, recordemos. Igual. Silvina no tiene padres, han fallecido los dos, son de Rosario, también hay toda una logística que debe resolverse, muchas de sus amigas vienen especialmente a Rosario, otras como las hermanas Victoria y Soledad Rodríguez, tengo entendido que viven en zona norte, también tienen que dislocarse. Victoria de Mar del Plata. Bueno, de Mar del Plata, no es una situación fácil y sobre todo el hermano que había tomado la decisión, que creo que tomaría cualquiera, sí, por un hermano, por un amigo, por un padre, de donar su riñón, de ponerse a disposición para salvarle la vida, como en algún momento lo ha hecho con la nata Kiwi, Stewart Brown, Sara, que era su ex mujer, mamá de su hija, que decidió ponerle el cuerpo literalmente a la situación para salvarles la vida, sí, porque... Sí. Digo, al riñón, todos los órganos son fundamentales, pero el riñón cumple una función esencial, que sin ella, primero, perdés la absoluta libertad, lo conocemos también por el caso a través de Nequi Galotti, de Bartolomé Mitre, con tres diálisis sí, semanales, la imposibilidad de hacer tu vida libremente. Tal cual. Y eso, a la luz de la situación de Silvina de hoy, sería una bendición si solo, entre comillas, tuviera que sí, pasar por... Igualmente, si aparecieran 20 riñones, igual ella no está en este momento claro, posibilitada para el trasplante. Tiene que superar esta situación tan difícil y luego ahí sí... Sabemos que Silvina Luna tuvo muchas parejas mediáticas, ¿no? Bueno, una de las parejas que se animó a hablar y romper el silencio y le mandó a la mejor las energías fue el polaco, que dijo, no se merece lo que está viviendo. Tengo los mejores recuerdos de Silvina en mi corazón. Bien. Esto lo decimos porque intentamos buscar parejas mediáticas de Silvina para que puedan hablar y dar quizás su opinión. Ajá. Pero realmente es muy difícil encontrar y tener contacto con estas exparejas. Y el polaco sí, se animó a hablar y ponerla. Silvina Luna en una situación muy linda para pasa su corazón. Pasa que es muy difícil, sería hablar si la familia quiere tanta reserva. Claro. ¿Viste? Es como también, bueno, buscar protagonismo. Entonces... Me parece también que sí, se ubican quizás. Igual con Bukhari. Bukhari no quería dar notas sobre Silvina Luna. Él dijo, prefiero preservar a mi amiga en silencio. Ajá, claro, y el único canal, digamos, o bueno, diría dos canales. Uno, Ángel de Brito, con quien su hermano dialoga y da cierta información. Y la otra, Fernando Burlando, publicando el esperado parte médico. Ya van dos partes, ¿no? Y cuando Diego, cuando las novedades hoy van a son buenas otro. Y cuando no.
Hoy van a dar otro parte. Ah, sí, ¿a qué hora? Y por esta mejoría lo deben estar evaluando con los médicos cuándo hacerlo, pero hoy va a haber más información médica de Silvina Luna.